Muy bueno. Mucha pimienta para mi gusto. Y le hubiera puesto algo de tomillo. Eres un perfeccionista. Así es la cocina. Exacta, perfecta. Hubiéramos ido a mi restaurante, ahí te podría atender como te lo mereces. No, pues no vale. Cuando estás en tu restaurante es como si estuvieras trabajando. La cosa es que vengamos a otro restaurante para que te atiendan y dejes de atender. Pero a mí me encanta atender, me encanta recibir a los clientes, ofrecerles nuestras especialidades, sobre todo a los clientes especiales como tú. Bueno, pero esta vez quiero que dejes de trabajar, ¿ok? Muy bien, sus deseos son órdenes. Salud. Salud. Cuando me llamaste hoy, estabas un poco molesta, ¿no? Oh, sí. Isabela me saca de quicio. ¿Qué pasó? Dijo que eras un patán. Sí, lo soy. ¿Y? No, en serio, Diego. Dijo que eres un patán solo porque le preguntaste a Leonardo en qué trabajaba. Si Leonardo no tiene trabajo, es un problema, ¿no crees? No importa, no reniegues, olvídate. No, es que Isabela me saca de quicio, me pone de mal humor. Estaba bien en la mañana y la vi y me puso de mal humor. ¿Puedo hacer algo para alegrarte? Inténtalo. Lo intentaré. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Rafaelita. Happy birthday to you. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! Diego, hoy día no es mi cumpleaños. Lo sé. ¿Y entonces? Bueno, hace tanto tiempo que no celebramos tus cumpleaños juntos que se me ocurrió ponerme al día y celebrarlos todos de un tirón. Ahí te pasas. Ay, sí, me paso. Bien esto soy. Hablas como mi mamá, oye, no, cállate. Te estás riendo, misión cumplida. Sí, gracias. Me arreglaste el día. No hay por dónde. Ahora me voy a comer el queque. Cómetelo. Pero después que como mi comida. ¡Diego Pitillo Montalbán! ¿Raúl del Prado? ¡Me muero! ¡Me muero! Ay, pero si estás igualito. ¿Igualito a quién? A tu abuelo. Ay, me muero. Tú también toda teñida con las patas de gallo. Ay, no me alcanza para otra cosa. Me muero. Ya, basta, basta, que la gente va a pensar que son raritos de verdad. Bueno, así hablábamos cuando éramos chibolos. Sí, cuando éramos niñas. Basta, por favor. Oh, de verdad, Diego, qué gusto verte. Qué gusto verte, compadre. ¿Qué tal? Veo que sigues con Susu. Qué gusto. Toda una hazaña. Bueno, nos separamos un tiempo, pero ahora hemos vuelto a ser una familia. Qué bien. Así es. ¿Y tú? Pensé que ya no estabas en el Perú. Bueno, regresé, pues se acabó la crisis y vine. ¿Y? ¿Cómo te ha ido? Excelente. Puse un restaurante y con el boom gastronómico me está yendo muy bien. Caramba, qué gusto. ¿Y tú? ¿Sigues de castinero? No, eso fue por un tiempo. Ahora soy dueño de una productora. Caramba, qué bien. Sí. Bueno, ¿por qué no se sientan? ¿Los acompañan? Claro. ¿Y de quién es cumpleaños? De Rafi. ¿Ah, sí? ¿No es en febrero? Sí, sí es en febrero. Este loco me quiso cantar Happy Birthday. Ay, sí, somos unos locos. Ay, sí. Mozo, dos mesas.